La internacionalización de Medellín es un hecho incontrovertible. Es posible que a algunas personas les parezcan rimbombante que Medellín haya sido calificada como la capital mundial del emprendimiento, pero así es. Dentro del país no hay la mayor duda. En este momento todos los medios de comunicación hablan de Medellín en cuanto a emprendimiento se refiere. Y muchas informaciones internacionales nos califican así, de manera pues que de rimbombante yo creo que no tiene nada. Pero miren, hay un hecho también importante que puede ser paralelo a esa certificación. El gran medio de comunicación New York Times, que hace todos los años una calificación de las ciudades en el mundo entero que recomienda para ser visitada. Pues, oigan esto, Medellín fue calificada con el puesto número 11 de 40 ciudades escogidas del mundo, el número 11. Es increíble, pero es cierto. Y si lo hace un medio de comunicación de esa naturaleza, pues tenemos que aceptar que es una realidad. Muy bien, hasta ahí, pero el tiempo que nos falta se lo vamos a dedicar a hacer un balance de Expo Artesano. Hay que quitarse el sombrero, indudablemente. Felicitaciones a las autoridades municipales. Felicitaciones muy especialmente a Alicia Mejía, quien le hicimos una entrevista que ustedes vieron y que confesó, entre otras cosas, que ella ya se había apartado de este mundo y que no sabe cómo, pero volvió a meterse en esto y está entregada totalmente a la organización de este certamen, que sentó unas bases de organización, de éxito total en todos los aspectos. Basta hacer anotaciones de algunas cosas que quiero que ustedes conozcan. Miren, la división de los diferentes salones fue básica, básico para que la importancia del certamen, la gente llegara y supiera de antemano qué iba a conocer, cómo lo iba a conocer y dónde lo iba a conocer. En el Salón Blanco hubo las memorias, de las memorias de todo lo que ha pasado en el arte este de los artesanos. En las artesanías contemporáneas estuvieron en el Salón Azul. El proyecto de artesanías de Colombia estuvo en el hall principal. El testimonio y la evolución en el pabellón verde, el arte de servir y de admirar. Fogones y sabores estuvo en una de las cosas importantes. Fogones y sabores, que también hay que felicitar a la señora del alcalde de la ciudad, porque se dedicó por entero a esto y ha logrado ya que puedan venir toda esta gente a hacer una exposición y que tuvieran el éxito que tuvieron en esta feria tan bonita que acaba de pasar. Y los niños, eso fue la cosa asombrosa de esta feria. Los niños tuvieron la oportunidad de lucirse en toda la forma. Por eso y por todo lo demás, magnífica asistencia, organización, la asistencia de la familia, como lo habíamos anunciado, todo eso nos lleva a ser un reiterativo para informar que Medellín se internacionalizó y que esta feria también va en ese rumbo de la internacionalización. Y que Alicia Mejía le pedimos el favor de que siga, de que sus nietas van a acompañarlas en las próximas versiones para que ella no tenga que abandonarlo, que es la vida de ella, sus nietos, pero también que siga trabajándonos en la feria más bonita que se ha realizado en este momento, porque cobija a toda la familia y tiene una repercusión para la internacionalización de Medellín.